inspiré. Vinimos a Sangaria, Osuto, de Palenque. No van a tener nada. Claro, hasta ya ni han no hay. La invencible atracción y el amor por la propia cultura. Colombia posee un rico patrimonio etnolingüístico como parte de su agenda de la diversidad. Existen aproximadamente 68 lenguas nativas habladas por más de 850.000 personas en el país, alrededor de 65 lenguas indígenas o indoamericanas, dos lenguas criollas en las que se encuentran el creol hablado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la lengua palenquera de San Basilio de Palenque, además de la lengua romaní hablada por el pueblo rom o gitano, ubicado en diferentes departamentos del país. Asimismo, se reconoce la identidad de las culturas urbanas, las cuales son un conjunto de conocimientos, prácticas, costumbres, actitudes y representaciones colectivas que emergen en las ciudades. Estas se caracterizan por sus expresiones estéticas, dentro de las cuales se resaltan la diversidad de lenguajes, que se manifiestan desde lo audiovisual, gráfico y musical. De ahí la importancia de conocerlas para su reconocimiento y visibilización. El Ministerio de Cultura y Colsubsidio realizarán en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá la tercera versión de la Fiesta de las Lenguas del 18 de abril al 1 de mayo en el Pabellón Juvenil de Colsubsidio. Este es un espacio de encuentro, reconocimiento y valoración de nuestros grupos étnicos y culturas urbanas y sus tradiciones. Un escenario para vivir la diversidad y recordar que somos parte de un país pluriétnico y multicultural, donde las lenguas, además de ser formas de comunicación, son conocimiento, sabiduría y cosmovisión. Este año tendrá como invitados especiales a 14 pueblos hablantes de lenguas indígenas que comparten frontera con Brasil, representantes del pueblo rom o gitano, comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, lengua de señas, lenguas indígenas en contextos urbanos, diversas expresiones de las culturas urbanas presentes en Bogotá, con las que se realizarán círculos de la palabra y expresiones artísticas y culturales. Es un espacio que busca promover el reconocimiento y el respeto por una ciudadanía diversa y por los derechos culturales del otro. Para mayores informes, consultar www.mincultura.gob.co, enlace Poblaciones.